hoy presentamos el puente de cinta industrial. Amigos, tienen que ir al canal de Reto Jorjai. Tienen que ver el video que acaba de hacer Reto Mortales Extremos Negarito. No mames, chavos, vayan, digan que van de parte de los cacahuates. La verdad, este video va a quedar de poca. Están haciendo retos, están compitiendo cada uno de ellos. ¿Quién hace los mejores mortales? En serio, chéquense ese videazo porque la verdad, Reto Jorjai se le está rifando. Sí. Chéquense, amigos, nada más. Están practicando esto. Antes de salir de escena. Ahí va Jorjai, ¿qué tal? Ay. Miren. ¡Oh! El mole es mejor, mira. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates Nagadín. Tenemos ahora sí un videazo, videazo. Chingón, ¿eh? Como todos los anteriores, bicho, nuestros videos están chingones. Pero este cabrón va a estar. Va a estar muy bueno. Así que, hey, ¿crees que logremos esta travesía? La neta no sé, güey, porque nosotros estamos muy pesados. Muy pesados, ¿eh? O sea, no hablen de pesados, porque mira, aquí están los verdaderos pesados. Amigos, entonces vamos a intentar lo que es el puente con cinta. El mole y yo vamos a quedar al último. Sí, güey. Porque si pasamos nosotros, vamos a romper. Mejor los menos. Si no, ¿quién sabe? Lo vamos a tratar de reforzar lo más que se pueda, amigos. No tengo ni idea si nos pueda aguantar. Porque pues la mayor parte de nosotros pesamos. Todos pesamos. 80 kilos para arriba. Solamente 80 kilos para arriba, ¿eh? El Ícaro, o sea, el que está grabando, el camarógrafo, es el único que no pesa. Que pesa menos. Pero el primero, güey. Pero vamos a intentar reforzar el puente para que podamos pasar ahí. Entonces, amigos, no se despeguen del canal de Galín Chiquitín. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, para esto se necesita lo que es una cinta industrial gris. Es lo que hemos checado en algunos videos, ¿verdad, Magadín? Que esta cinta es la más resistente para hacer este tipo de puentes. La más poderosa de esto, ¿eh? Pero miren, chavo, observen. Está gruesísima esta cinta, ¿eh? Magadín, ¿te acuerdas que con esta cinta una vez amarraron por acá? ¿Será que va a funcionar? También, amarrado, entonces, es una cinta muy resistente. Esperemos poder hacer el puente con esto, Nogadín, y que no falle, ¿eh? No falle, que lo vamos a hacer. El problema va a ser si nos va a aguantar. Ese es el detalle, eso es lo que, mucho. Lo que estoy pensando, si nos va a aguantar el peso. A ver si lo aguantan ustedes, ¿eh? Bueno, ese sí lo va a aguantar. Ay, papá, peso pluma estoy ahorita. Entonces, Nogadín, ¿estás listo por ahí? ¡Sí, capitán, estamos listos! Entonces, que piense esto, amigos. Mira, la cinta acá. Tiene que dejarte largo, ¿eh? No corto, pero. Estos dos están discutiendo porque dice que está mejor pegarlo al puro piso. Pero yo digo que está mejor irle dando vuelta a esta madre para que amarre mejor. Pero ya ven, estos son bien pendejos, mira. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. ¡Esta madre! Es que nos está pendejando el Jorge aquí, güey. Es que estamos bien pendejos porque está mejor de ahí del pilar, dice, güey. No, ni caso, ni... 10 años de experiencia, este chavo tan chavo. Tan chavo, chavo. Pues es más, este tanto menso, mira cómo está. Para eso, amigos, tenemos a un buzo experto que se va a meter al agua a Reto Jorjai. Va a ir cruzando la cinta y nos lo va a ir pasando y nosotros lo vamos a ir pegando. Entonces, para que el puente quede derechito, sin quede que con tanta abertura, ¿verdad, Nogadín? Sí, para que quede chingón y me gusto y bien perrón. Dale, venga, buzo. Ala. Con todo, venga. Tenemos equipo especial para hacer este tipo de retos aquí en el canal y pues obviamente vamos a pasar la cinta al buzo, venga. Yo voy a estar del otro lado, Nogadín, tú te quedas aquí. Tienes que supervisar que esto quede bien pegado acá, ¿eh? Pero ahí está mojado, quiere secado, si no, no va a agarrar, güey. Amigos, el agua de acá está justamente ahorita sí, porque ahora por esto de la cuarentena no está en servicio. No hay más gente acá, solo somos nosotros. Está cerrado, fue exclusivo ahorita para nosotros. Por eso está el agua así, pero de ahí en tiempos buenos, señores, esto es de lujo. Así que, ahora sí, dale que voy a bucear, cabrón, carnal. Vamos a pegar esto. Ajá. Aguanta. Ahí se está rodando, cuidado. No manches, la primera cinta de muchas, ¿eh, Nogadín? Sí, güey, puta, así se ve que pega con toda esta agua. Agarra ahí. No, es a mojar la cinta nada más. Espera. Voy del otro lado. Yo me quedo aquí y... Dale. Voy del otro lado, amigos. No mames. No mames, está muy larga. ¡Diablos, señorita! Dale.
Amigos, esto debe quedar lo más tenso posible para que la cinta no se rompa. La primera cinta de muchas. Tiene que quedar esto literalmente bien pegado a la superficie. Vamos a hacer muchas capas. De ahí vamos a poner otras cruzadas para que eso le... ¡Paradlo! Decidle ¡no! 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 ¡No lo hagas! Puente, no le hagan caso a este loco, ¿eh? Estoy explicando ahorita. Entonces, Buzo, ponte a chambear, pues. Ahí. Trate de no mojar la cinta. Otro cuchillo. A la madre. Fíjate, con cada vez un buen buzo, auto. Se anda rifando el buzo. Te va a cansar, dije. A ver, ya le corto. Ahí está. Vamos dos, negado, mira, chícate. Vamos dos. Ahí está. Dos, venga. ¡Ey! Está quedando muy floja, ¿eh? Sí, quiere más tensa. Más. Venga. Estíralo más sin parar. Dale. Ahí está, amigos. Vamos, tres cintas en total. Hey, Corral, ¿cómo lo estás viendo esto? Mira, esta que les dije ya quedó más tensa. Así debe de ir, güey. Más tenso. Porque estas quedaron más guangas, güey. Tiene que ir más duro. Ahí va, amigos, ahí va. Poco a poco este proceso. Oye, sí, dale así nada más. Fíjate, se ve resistente, ¿eh? Aún le falta. Se siente, pero pues porque no hay peso. Pero una vez que tenga peso arriba, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Venga, vamos a poner otro. Sí, duro. Bien duro. Más duro. Que pegue duro. Ahí está. Ya se va a acabar la primer cinta. Amigos, ya nos acabamos el primer rollito de cinta. Este es el segundo. Y pues la verdad nos ajustó nada más para 1, 2, 3, 4, 6 líneas nada más. Así que esta va en cámara rápida. Observen. Ramos. Ya, este buzo está bien loco, güey. Ya, échale uso. Ten muchos hijos. Me está diciendo Robus. Adiós, Robus. Se nos fue el buzo, güey. Buzo, ya me duele mi brazo, aquí lo tengo tensado, está mal. Ya voy. Amigos, así va quedando el puente. Está algo ancho, ¿eh? Lo único que me preocupa es que si va a resistir. Lo que voy a hacer es que vamos a poner más capas de cinta para que esto resista a la hora de que pasemos por el puente. Tienes razón lo que dice. Para aquellos que se preguntan, ¿cómo lo veo yo, señores? Yo lo veo bastante guango todavía, bastante guango, pero... ¿Qué guango tenés el hoyo? ¿Ah? Tiene que venir muy duro por acá, duro por allá. Ay, duro. Carbusa ya le está dando frío, ahí nomás. Amigos, el puente ya está casi listo. Nada más queda, mira, esta cinta, un pedazo de cinta nada más,
todas esas ya están vacías, ¿verdad, Nubadín? Me murieron madre todo, güey. ¿Quieren ver cómo va el puente? Chéquense, ahí están nuestros albañiles que ya están dando los últimos refuerzos. Ahí están, pinches albañilazos chingones que son. Miren, están poniendo unos pequeños refuerzos nada más, pero la verdad es que Nuevadín, la cinta ya. Aquí pusimos lo... Lo que hicimos es poner unos refuerzos, amigos, para el puente, todo esto, chéquense. Porque es que la Nuevadín sí estaba muy pesado. Mira, aguanta, mira. Pero chécate cómo suena, mira, mira, mira. ¿Eh? Se va a aguantar, güey. Sí está bueno, ¿eh? Yo creo que sí, ya falta poco, amigos, no se despeguen del canal porque viene la prueba. La prueba máxima, la prueba final. La prueba más fuerte de que atravesar esto, ¿eh? Amigos, ha llegado el momento de saber si este en verdad sirve el puente de cinta industrial. Ahí ven, ahí hay un hipopótamo y un albañil que están por allá nadando. No sé, nueva, mira, lo voy a cruzar primero gateando. Parado, no, porque capaz y se rompe, ¿eh? Entonces, amigos, ha llegado el momento de cruzar el puente. ¿Crees que sí resiste esta onda? No, no va a aguantar. ¡Hol! Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Yo digo que sí, yo digo que sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Estoy listo! Así, 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 sí. No, no. ¡Ey, no mames! Se siente que. Ahí va, toca, ahí va. Venga, venga. ¡Ah, su! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¡No, no! ¡Qué verga, güey! ¡Mira! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Amigos, por lo visto, Jorge ya le encontró uso a la pinche cinta que no sirvió para nada. Una, dos, tres. Dale, venga. Uno, dos, tres. Venga, gato. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué opinas, güey? Que no aguantó ni el primer participante. ¿Y por qué? Ya se reventó, ¿lo estás viendo? Qué pendejo. Yo, qué verga, pinche gran ruidazón, güey. Sí, mira, primero entró el huicho y lo rompió la madre de este lado. Y que el que supuestamente le iba a aguantar, Jorge. No, Jorge se subió del otro lado, vale, y pum, y lo rompió, güey. No más. ¡Hora, verga! Pinche cinta está cagada, güey. Yo me quería subir ahí, güey. Yo también, pero no se pudo, güey, ni pedo. Pero ya le encontraron uso, mira, una, dos, tres. ¡Ah, pe, güey, que pega al piso! Amigos, ya le encontramos el uso adecuado a la pinche cinta que compró el huicho que no sirvió. Venga, huicho. Para finalizar el video, el gato Icar va a tratar de cruzar en la cinta. Ojalá pueda, ojalá no se moje, es el único que ya no está mojado del crew. Entonces, gato Icar, ¿crees que lo pueda lograr? A huevo, sí puedo, güey. Confío en la fuerza que tienes allá para que no se caiga esta y la onda, fuerza que está aquí y la también. Fuerza de este ojo. Que no puede salir. Chécale. ¡Ica! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí fue, sí fue, sí fue, sí fue, sí fue! ¡Bueno, Ica, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Huevo! Yo creo que el peso no fue factor aquí, no nos ayudó en nada, Nuevadín. Entonces, creo yo, o díganos ahí en casa qué fallamos, en qué falló, porque se le metió refuerzos un chingo, ¿sí o no? Sí, fueron demasiados refuerzos. Aquí también, súper reforzados, güey. Nuevadín, entonces... Lo podemos intentar otra vez. Si la gente lo quiere, lo hacemos, güey. Lo hacemos, ¿va? Y le vamos a poner más refuerzo. Y ojalá así no fallemos. Si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por hoy, amigos. Yo soy Win Wicho. ¿Sabes cuál fue la culpa también, güey? Que no participó. ¡Eso fue la culpa! Porque él no fue el primero. A fuerza de Win Wicho, todo. ¡Maldición! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Adiós! Ahí va, venga, ahí va. Venga, venga. ¡Ah, su! ¡Ah!